Buenos días, compañeros. Hoy es sábado 27 de marzo. Ahora ya os puedo grabar el vídeo en condiciones porque ayer parpadeaba mucho la luz porque la fuente de alimentación se había fastidiado. Acaba de irse Juanma, que para mí es uno de los mejores técnicos del tema de la programación de las luces LED, efecto amanecer-anochecer. De hecho, ahora me ha puesto también el efecto lunes para que se quede encendido el 1% de la luz, para por si se sale alguna hembra del nido, lo que sea, que sepa volver otra vez al nido en la oscuridad. Y bueno, de aquí le mando un saludo a Juanma. Y cuando queráis hacer una instalación de luz LED y demás, es que os lo aconsejo que os lo haga él, sinceramente. Os puedo pasar teléfono por privado y habláis con él, y la verdad que es muy curioso montándolo, y yo la verdad que estoy encantado con su la instalación que él hace. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito la sembra ahora, que ya se ve mucho mejor. Este es que le he puesto brócoli, acabo de poner brócoli. Aquí tengo 4 pollitos, ¿vale? Que se ven, están ahí los buches llenos de brócoli. Aquí tenemos otra hembra y tiene 6 pollos que está criando de maravilla, ¿vale? Aquí tenemos, mira, un pollo que acaba de saltar, hace un rato ha saltado ese pollo. Y aquí en el nido tenemos otros 4 pollos más. Esa madre es una campeona. Estos pollos, por ejemplo, de aquí, están para anillarlos para este domingo. Que ya los cogerá mi mujer y los anillará, que ella es una artista anillando. Yo es que por mi problema de salud no tengo pulso para anillar los pájaros. Aquí tengo una hembra que le he echado su hermanastro y tiene 5 huevos. Y ya para la semana que viene, para mirar si están pisados o no, que hacen los 6 días. Aquí tengo los padres del 47 y del 46, que tienen su segundo huevo de plástico. A ver si tengo suerte y le saco a esta pareja. Porque lleva ya 2 posturas este macho que no me pisa. Y mira que tiene celo y le he echado de todo. Bueno, de todo no. Yo tengo una cosa ahí para echarle, que eso ya es. Si le echo eso, una de dos. O pisa o se muere. Pero no lo quiero usar todavía. Aquí tengo otra pajarita, la tengo con 5 huevos, está ella sola. Bueno, pues voy a comentar el por qué yo crío solo con las hembras, que me lo habéis preguntado mucho, que si alguno me ha dicho que si es que el macho hace su trabajo, que tiene que hacer un buen trabajo, que vale, lo que queráis, pero no es tanto que los pollos se escuchen a sus padres como que vean al padre. ¿Por qué? Porque el pollo ve cómo mueve la siringe, cómo mueve el pico, cómo modula su pico, y así es como copia los hijos de los padres sus notas, y yo no quiero que copien, ¿vale? De hecho, yo en cuanto termino de criar, los machos se van fuera y las hembras se van fuera, se las lleva mi hermano Fali. Y yo me quedo con los pollos en la casa. Y le cojo la ventana, que ahora tiene toda la claridad que ve y demás. Yo cojo y le cierro la ventana con papel. Con papel de este de paquete, de paquetería, se la cierro. Hombre, no le tengo persiana, pero no le he hecho la persiana, porque si no deja de hacer la función el extractor. Y la verdad que aquí se respira estupendamente, no hay polvo ni nada. Con el polvillo que dan los pájaros, sobre todo cuando están criando. Entonces, por eso mismo no crío.
con el padre. ¿Por qué? Porque el pollo está viendo cómo va modulando el pico, cómo va moviendo, hace el movimiento de la siringe, y así es como se copian los pollos. Y pueden sacar tanto sus notas positivas como sus notas negativas. Ese es el motivo por el que no crío con el padre. Y ahora, cuando saque los pollitos, diré, y bueno, ¿y dónde los metes? Bueno, pues ¿para qué tengo este módulo? Tengo aquí un módulo de 8 jaulas, un carro con 8 jaulas, que no lo voy a destapar ahora porque para mí es bastante complicado volverlo a tapar. Lo tengo aquí con una cortina echada para que no me coja polvo. Y ahí voy montando, soltando los machos. Y para que esos machos, esos pollos, no me vean a los adultos, ¿vale? Mientras los tengo aquí, me he montado un sistema de cortinas que ya os lo enseñaré, que tapa, digamos, la frontal de la jaula, para que el pollo no vea a los adultos, tanto a las hembras como a los machos. Bueno, pues esto es todo. Espero que os guste el vídeo y que os sirva de en un momento dado como ayuda o referencia para, sobre todo, los que estáis empezando en la afición, ¿no? Comentaros que hay gente que me ha dicho, es que tiene muy pocos pájaros. Vale, es que yo no quiero tener sacar 200 pájaros ni 300. Yo veo ahí que hay gente que tiene timbrados clásicos, ¿vale? Y están sacando pájaros desde el mes de noviembre. Y yo lo veo eso una tontería grandísima, que cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque esto no se trata de sacar 200 pollos, esto es de sacar 30 pollos o 40 pollos, pero sacar calidad. Y ese es mi cometido, intentar sacar pajaritos que me gusten, pájaros que no tengan notas continuas. Y mientras más pájaros tengan en el aviario, es más complicado después hacer la selección. Entonces, aparte de que yo no me meto con muchos pájaros, porque para mí, por mi problema de salud, es bastante complicado a la hora de limpiarlo, porque a mí me gusta tenerlos bien limpios, todas las jaulas, como estáis comprobando, todas las jaulas están, como dice un amigo, en perfecto estado de revista, y para tener el aviario totalmente limpio, lo mejor, y tener una buena higiene, lo mejor es tener poquitos pájaros y para poder hacer una buena selección. Bueno, pues esto es todo. Si os gusta este vídeo, dadle a me gusta, que es que es gratis, que no se cobra nada. Y suscribiros, ¿vale? Suscribiros, que también es gratis. Venga, un abrazo a todos y que tengáis buen fin de semana.